Hello, hello. Hello. How are you doing? Good evening. Bye. Perfect, Good perfect. Good evening. How are you doing today? Excellent, thank you. Hey, that's good to know. Thank you. Thank you, thank you. That's good Teacher, to know. Hello, hello. disculparme, Dígame. el día de ayer no pude estar, estaba realmente mal de salud. Ajá, bye. Pero me alegra que ahora ya esté por acá. Nada, muchas gracias Sí, por pues el aquí esfuerzo. estamos echándole ganas. Excelente, excelente. Muchas gracias. Gracias, gracias por el esfuerzo. Thank you. What about for the rest of the people? How are you doing? ¿Y los demás? ¿Cómo han estado? Hola, hola. Sure. Hello, hello. Very fine, teacher. Thank you. Oh, excellent. Thank you so much. Good evening, teacher. Hello, hello. Good evening. How are you doing? Fine, thank you. Perfect, perfect. That's good to know. Good to know. What about for the rest of the people? How was your day? Para los demás y los que se están incorporando, ¿qué tal estuvo su día? ¿Todo bien? So-so, más o menos. Busy. ¿Ocupado su día? Or relax. Good evening. Hello, hello. Good evening. Good evening. Perfect, perfect. How are you doing, Mr.? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Por aquí, bien. Gracias. Perfecto, perfecto. ¿Qué tal su día? Excelente. ¿Qué tal su día, Mr. Carlos? Pesadito, algo pesadito. Algo pesadito. Sí. En el trabajo, me imagino. Sí, claro, en el trabajo. Ah, mire, pues ni modo, hay días que tal vez se nos cargan más, ¿verdad? De responsabilidades y toca más pesado. Pero sí. Lo bueno es que están por acá, ¿verdad? Excelente. Sí, aquí estamos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias entonces por el esfuerzo y también por la puntualidad de estar conectado a esta hora. Muchas gracias. Ahora vamos a interesado por eso. Excelente, eso es lo bueno, ¿verdad? Interés, sí. Así es, el interés que usted tiene en aprender, pues es lo que le lleva también a estar acá más comprometido, ¿verdad? Y estar presente en las... Perfecto, qué bien, excelente, me agrada. What about the rest of the people? Miss Nancy, ¿qué tal, Miss Nancy? How are you doing? Bien, gracias a Dios, teacher. Como le conté, un poquito malita de salud, pero aquí estamos. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Bien, 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 excelente. Sean todos entonces bienvenidos. Me alegra ver que más personas se están incorporando y eso es bueno, ¿verdad? Porque ya podemos iniciar con la sesión y a ponernos ya con todo, ¿verdad? Con la información. Let me check on my presentation here. Déjenme aquí rapidito cambiar con la información para esta sesión y comenzamos ya con todo. Okay, perfect, perfect, perfect. Thank you so much. Welcome everybody for today's video conference. Today, we get started with session number 13 for this week, and we begin checking on contents about section number 5 from your learning platform. Today, we're going to be checking on the section that's called What Are You Doing? Right? That is the name of the section. And to be specific about what we cover on today is about telling the time. That is the first content that we will cover for today. Okay. Vamos a esta sesión, me la sean todos bienvenidos. Este día vamos a tener la sesión número 13 de nuestro curso del principiante 1 y pues vamos a comenzar compartiendo, ¿verdad? Y vamos a tratar de utilizar estructuras que ya son que corresponden a la sección 5 de su plataforma, ¿verdad? La sección 5 lleva por título What are you doing? No diciendo qué estás haciendo. Y en específico ahora pues vamos a hablar información acerca de la hora, telling the time.
casi en la tarde, noche más o menos. Les compartí por ahí una imagen en el grupo de WhatsApp. Espero que la hayan recibido. Y si no la ha revisado, pues no se preocupen, pero con que la tenga ya es suficiente porque la vamos a utilizar en una práctica en esta sesión. Así que para que usted pueda revisarla y ver la información que tenemos por ahí. Okay, thank you so much. Let me get started on some information for today. Let me see. We're going to do a quick practice because for telling the time, it's necessary to report it by using numbers. Okay? Vamos a hablar acerca de la hora y para eso es algo importante que nosotros pues manejemos rapidito los números, ¿verdad? Porque es la información que vamos en este caso a agregar para dar información de la hora. Check on this one. We begin with our first activity that is called beep. Right. Vamos a iniciar con una pequeña actividad para poner a andar ahí ya nuestro casetito, ¿verdad? Y nuestro hamster en inglés. Y así podemos iniciar ya con la práctica. Check on this one. Vamos a hacer algo. Cuéntenme, ¿son buenos para las tablas de multiplicar? O más o menos, ¿qué tal se le da las cosas de los números? Más o menos. Más o menos. Yes, teacher. Más o menos. Okay. So. Híjole, va. Chivo. Bien, pues no se preocupe, ¿verdad? Vamos a tratar de practicar igual utilizando el idioma, pero vamos a poner en práctica ahí ciertos numeritos por ahí que se va a ver en pantalla. Check on this one. We're going to go by three numbers, right? Vamos a ir trabajando con múltiplos así rapidito de tres. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a iniciar en este caso. Check on the first one. Ve el primero. Sería number three. Si vamos en múltiplos de 3 o si lo queremos ver como la tabla de 3, ¿cuál es el siguiente número después del 3? ¿Múltiplos de 3? ¿Sería? Sí. Six. Thank you. What is next? Nine. Easy. Next one is 12. After 12, what is 15. Next one? 15. Yeah. 15. Thank you. 15. What is next? 18. Thank you. What about the next one? 21. Thank you. Next? 24. Thank you. And after that? 27. Oh, sorry, 24. Thank you. 27. And finally? 30. Thank you. That's correct. We talk about number 30. Thank you so much. Easy, right? Easy, like a piece of cake, ¿verdad? Rapidito y facilito, pan comido. Let's do it backwards at this moment. Hagámoslo de forma inversa. Ya le voy a decir para qué lo vamos a utilizar. Check on this one. Vamos a ver. The first one should be 30. We're going back. Ahora vamos de regreso. Next one? 27. 27. Right? Thank you. Before 27? 24. 24? 21. Thank you. And after that? 18. 15. Thank you. 16. 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 Three. Perfect. That's fine. Easy piece of cake. Now, this is how we work on this activity, and that is called the beep activity. Esta actividad se llama beep, y ya se las explico, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente información en pantalla. And as you can see, I have different numbers that go from 1 to 30. ¿Verdad? Si usted ve, tenemos los números que van desde el número 1 y hasta una representación que sería el número 30. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a practicar a decir los números 1, 2, pero si usted ve, cada múltiplo de 3 fue eliminado. ¿Verdad? Tenemos una rayita verde. ¿Qué quiere decir ahí? Que el múltiplo de 3 no lo vamos a mencionar. ¿Cómo lo vamos a sustituir? Por un beep. ¿Okay? En este caso, diríamos 1, 2, beep, 4, 5, beep, 7, 8, beep. No vamos a mencionar el 9, el 13, 9, 12, 3, 6, 9,
We don't mention it, right? It's not part of the activity. Eliminamos esos números, no los vamos a mencionar, ¿ok? Pero sí vamos a seguir el correlativo, ¿verdad? Que el bit va a ser el sustituto de ese múltiplo de 3, ¿ok? Let's do a practice as a class. Hagamos una práctica rapidito y leamos todos los números del 1 al 30, bueno, que sería el bit porque sería el múltiplo de 3, que sería el último, ¿ok? Let's do it together, hagámoslo todos juntos, ¿ok? 15, thank you so much. A piece of cake. Now, how do we do it? Vamos a hacer la última práctica y lo vamos a hacer en grupos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir alternando. We begin with the ladies. Todas las chicas van a trabajar como grupo y todos los chicos como grupo. ¿Qué quiere decir eso? Que las chicas inician y me mencionan one. Los chicos, el siguiente sería two. Las chicas sería el siguiente four. Beep. Thank you. The boys, four. Ladies, five. ¿Y los chicos sería? Beep. Ah, no me vaya a decir el seis, ¿verdad? Nosotros vamos a ir alternando. Chicos, chicas, chicos, chicas, chicos. No me lo puedes sacar así. Con la única diferencia que vamos a ir siempre. Es que después lo recorte, lo pego. Hello, check on the microphone. Thank you. Nada más que vamos a ir, no vamos a mencionar los múltiplos de 3, ¿ok? Así que a ver si estamos en la jugada, rapidita, es para despertar el hámster en inglés, ¿ok? Démosle, chivo. Remember, ladies, you begin. Todas las chicas inician todas juntas, ¿verdad? Al mismo tiempo. Participan las chicas, de ahí los chicos, y así vamos a ir, ¿verdad? Alternando, alternando, a ver si le llegamos al 30 sin equivocarnos. That's the objective, ¿ok? Ladies, are you ready? ¿Están chicas? ¿Están listas, chicas? ¿Ready? ¿Ready, ladies? Yes. Okay. Perfect, perfect, perfect. Recuérdense, vamos a ir alternando. Ok, cuando cuente a 3, inician las chicas, después los chicos y así. No olvide el beep, la penitencia al que se equivoca. Nah, no, son bromas. Ok, thank you. Let's do it. 1, 2, and 3. 1, 2, 3, 4. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Perfect. Easy, easy, easy. Let's do it the last time. Lo vamos a hacer la última vez. Pero como yo sé que ustedes son buenos, ¿verdad? Bye bye numbers, bye bye reference, adiós a la referencia, ¿verdad? Para la referencia facilito, ¿verdad? No es que dude sus habilidades, ¿verdad? Pero la vamos a poner un poquito de reto. And then we switch. Ahora inician los caballeros, ¿verdad? Los caballeros van 1, ladies 2, y así sucesivamente. Recuérdese siempre el beep. I remember the beep. We make a substitution. Siempre seguimos con el sustituto del múltiplo, ¿ok? Boys, are you ready? ¿Están listos, chicos? Yes. Perfect, perfect, perfect. Right? Uy, yo cuando, estoy con el audio. Cuando digamos el número, demos un espacio mínimo para que las chicas, como recuérdense que es por cuestión de conexión, ¿verdad? Si vamos bien rápido,
de repente todos los audios se juntan, ¿verdad? Entonces tratemos de dar como un segundito, participamos, la otra persona participa, el otro grupo y así sucesivamente para que sea un poco más claro, ¿ok? Chicos, cuando cuente tres, iniciamos. One, two, and three. Twenty-three. Ahí dice, yo escuché algunos 20 beep, pero estamos bien, no hay problema. Thank you, that's fine, perfect. Well done, everybody. Thank you so much. Thank you for your collaboration. See, I was just to get started on the number. Beep, 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 beep. Ah, todo beep, exacto, ¿verdad? Por ahí se nos escapó más de un número, pero no se preocupen, ¿right? Pues se nos escaparon unos beep, se nos escaparon algunos números ahí en múltiplos de tres, pero don't worry, that's fine. Thank you so much. Thank you. That was just the introduction to get everything started, ¿verdad? Como les mencionaba, una pequeña actividad para echar a andar nuestras ideas en inglés y familiarizarnos y recordar un poquitito de los números, que es algo, un elemento importante cuando mencionamos la hora, ¿verdad? Vamos a chequear en este caso the question for the time. Vea que cuando preguntamos por el tiempo, si yo quisiera saber en este preciso momento qué hora es, la pregunta sería tal cual usted la ve en pantalla, ¿verdad? What time is it? What time is it? Y ahí estamos preguntando a qué hora es. For example, at this time, vea su reloj si tiene acceso por ahí. And tell me, people, what time is it? Volunteers? Hey. What time is it? 8:16 p.m. at night. It would be a compliment, right? P.m. at night. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for your collaboration. Check on this one. When we talk about the time, the normal form is what you reported. La forma de decir la hora, podemos tener hasta tres formas de reportar la hora. Cada una sigue cierto formato, orden, pero al final esto es como jugar con el idioma. ¿A qué me refiero con jugar con el idioma? Es que tenemos tres alternativas de reportar la misma información sin que una sea mejor que la otra. Tal vez una sea un poco más formal o tal vez sea de uso más común, ¿verdad? Pero las tres son correctas. Como ustedes lo mencionaron, decíamos it's 8:16, ¿verdad? Hace unos minutitos atrás decíamos it's 8:16. Check on this one, ¿verdad? Veamos por ahí, ahí tenemos una pequeñita ilustración de un reloj, ¿verdad? Y simbolizan los minutos. In this case, when we have complete hours, we include o'clock. Cuando utilizamos esa palabra de o'clock, lo mencionamos cuando es una hora entera. ¿Qué me refiero con eso? Que es justo las 12 o en punto, exacto, ¿verdad? La 1, las 2, las 3, sin un minuto menos, sin un minuto más. En esas ocasiones, nosotros mencionamos o'clock. Es el que nosotros utilizamos en estos casos. Si mencionamos o
dependiendo la hora, reportamos hora más minutos, el o'clock no es necesario y no sería correcto que lo utilicemos, ¿verdad? En el caso de las, por lo menos ahorita ya pasó un poquitito el reloj y yo veo que son 8:18. Pero como estoy reportando minutos, ¿verdad? Que ya pasan de las 8, ya no necesito utilizar el clock, ¿verdad? Entonces no sería correcto en ningún caso cuando se reportan minutos utilizar la palabra o'clock, ¿verdad? Solo cuando son horas en punto. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 9 o'clock. Esa palabra la utilizamos nada más con horas sin minutos, ¿verdad? No nos vayamos a confundir y mezclar la información, ¿verdad? Esa es la palabra el o'clock que tenemos por ahí. Check on this one. The other form to report on the time. Ve por ahí las otras formas que tenemos para reportar el tiempo. Ve por ahí que lo he tratado de dividir el relojito, la que va desde las 12 a las de las 12 horas o minuto 0, 1, 2, 3 hasta los 30 minutos, ¿verdad? La mitad del reloj. Y en este caso podemos utilizar la palabra after, ¿verdad? Y como la utilizamos, podemos mencionar 5 after. Utilizamos este orden, mencionamos los minutos, la palabra after y después la hora. Ya se lo voy a explicar cómo. Then we have 10 after, y ahí nos vamos de 5 en 5, ¿verdad? Con los múltiplos de 5 por la hora. 5 after, 10 after. En los 15, que serían 15 minutos tal cual, generalmente las personas lo mencionan a quarter, que sería un cuarto, literalmente, ¿verdad? A quarter after, ¿verdad? Es un equivalente de 15 o un cuarto, ¿verdad? El lenguaje de la hora lo podemos utilizar. Similar to the other, 20 after, and finally, 25 after. Quiere decir, déjeme hacer un ejemplo por acá rapidito, para que vea cómo podemos utilizar y reportar la hora. Tell me people, I need your collaboration. Check on the time at this moment and tell me what time is it. Dígame la hora, así tal cual como me la reportaron hace unos minutos, con hora y después minutos. It's 21 after 8. Oh, thank you. That's perfect. That's perfect. Thank you. Mm-hmm. Thank you so much. Lo normal, ¿verdad? Lo más común, como nosotros tal vez reportamos, decimos, ¿verdad? It's 8 y decimos 21, ¿verdad? Y podemos incluir el PM. Esa es la forma tal vez más fácil, reportando hora y minutos. Pero utilizando el vocabulario que vemos acá en la parte derecha del reloj, que del minuto 1 hasta el minuto 29 podemos utilizar la palabra after. ¿Cómo reportaríamos esta hora? Como lo mencionó nuestra compañera, it's, primero van a ir los minutos y después va a ir la hora. En este caso, mencionamos it's 21 after, ¿verdad? Por ahí yo pongo la palabra y después pongo el número, ¿verdad? Que sería la hora. ¿Qué hacemos acá? Solo darle vuelta al orden de los elementos utilizando la palabra after. El primer elemento va a ser los minutos, la palabra after, y al final utilizamos en este caso la hora que nosotros estamos reportando. Como nuestra compañera lo mencionó, it's 21 after 8. Y de ahí, dependiendo los minutos que pasen, así lo reportamos. Y ahí estamos literalmente diciendo eso, ¿verdad? Como pasan 21 minutos de las 8. Es lo que nosotros estamos reportando, ¿verdad? Dos formas de mencionar la hora. Questions at this moment. Pregunta con esta primera forma de reportar el tiempo. Questions. No, teacher. No, okay. Thank you so much. And check on that one, remember, first the minutes, we're after, and then the hour, ¿verdad? En este caso, nosotros mencionamos siempre los minutos. Ahí, independientemente cuántos minutos vayan desde el minuto 1 al 29, utilizamos esta forma. Déjenme por acá ubicar este ejemplo por un ladito por acá. Déjenme ver. Aquí lo vamos a dejar. Perfect. Let me see. Check on the next one. Siguiendo con la información. ¿Verdad? Aquí tenemos en este caso. Déjame ver por acá. También podemos reportar para los 30 minutos. Podemos decir
half after, ¿verdad? Hablamos de una mitad, que lo entendemos como 30 minutos, ¿verdad? Podríamos decir, y no es tan común quizás, it's 30 after, el 30 como que no lo utilizamos mucho, es más común decir como media, ¿verdad? Como la media hora. Usted puede decir, it's half after 8, ¿verdad? En el caso que fueran las 8:30, podemos mencionarlo de esa forma. And check on the next one. ¿Qué ocurre cuando ya pasamos del minuto 31 hasta el minuto 59 de cualquier hora que nosotros tengamos? En este caso vamos a utilizar la palabra to. Ya no vamos a utilizar la palabra after. En este caso, lo mencionamos como diciendo que faltan tantos minutos para que se cumpla la siguiente hora, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a entender en este caso, ¿ok? For example, we can say 25 to, en el caso que faltaran 25 a la hora que nosotros queramos mencionar. 25 to, we can say 22, ¿verdad? Y ahí nos vamos con los minutos restantes antes que se cumpla la siguiente hora. Aquí podemos utilizar siempre la expresión a quarter to, 10 to, 10 a las, y ya tenemos ahí la siguiente hora que se va a cumplir. Y por último tenemos a 5 to, ¿verdad? Vea por ahí la información como la utilizamos del minuto 31. No sería correcto decir, porque no es común. Imagínense que son las 8:05. Y yo digo, it's 55 to 9. Bueno, faltan 55 minutos para las 9. No, ¿verdad? Es como un gran tramo todavía. No, en ese caso hablamos, ¿verdad? Del minuto 1 al 29 o al 30. ¿Cuántos minutos han pasado de la hora? ¿Verdad? 8. Tantos minutos pasan de las 8, y cuando ya nos vamos del 31 al 59, ya hablamos de cuánto falta para la siguiente hora. Hagamos un ejercicio así rapidito en pantalla. Déjenme ver por acá. Let me check on this one. Imagínense que supongamos, ¿verdad? Supongamos que a esta hora son las 8:43, ¿verdad? ¿Cómo reportaríamos la hora en esta forma que estamos viendo en pantalla? Aquí vamos a utilizar cuántos minutos restan para las 9. ¿Cómo lo reportaríamos? It's 17 to 9. Thank you. Perfect. It's 17 to 9. Perfect. Así lo reportaríamos, ¿verdad? Igualmente, no podríamos decir, it's 43, se lo voy a poner en número aquí para facilitar la escritura, it's 43 after 8. Esa forma no es tan común, ¿verdad? Y no sería correcta. Por eso lo dividimos en mitades. Del minuto 31 utilizamos cuánto resta para la siguiente hora. Y lo mencionamos de tal forma como usted lo ve en pantalla. It's 17 tonight. Y así podemos reportar la información de las horas. Recuérdese que tenemos dos formas prácticamente. La forma más común, mencionar la hora y los minutos, y ahí no hay ningún problema, ¿verdad? It's 8:43 p.m. No hay problema. O como vemos en pantalla, it's 17 to 9. Two different forms to express ideas. Any question at this moment? No sé si existe alguna pregunta de esta información. Questions? No. Not in this moment. Okay, thank you, Mr. Liz. What about the rest of the people? Is there any question? No, teacher. No? No, teacher. Everything clear. Todo claro. Like horchata, como la horchata de clarita y transparente. Chivo, 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 chivo. Okay? Nice, nice, nice. Let me get started on this one. Déjeme entonces cambiar a la siguiente diapositiva en la cual vamos a tener más información. Déjeme ver por acá. Ok, check on this one, ¿verdad? Ya que conocemos la info, ve el reloj que tenemos en pantalla y le pregunto, tell me, what time is it? Vamos a reportar primero la hora normal. ¿A qué me refiero con hora normal o la más común? Hora y minutos. Después nos vamos a pasar a la forma que estábamos explicando en la ilustración del relojito.
tell me, people, what time is it? It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. 10 o'clock. 10 o'clock. Thank you so much. 10 o'clock. En este caso, si recuerdan, en su plataforma, a usted le aparecen expresiones que son equivalentes, ¿verdad? Por lo menos el AM es in the morning, en la mañana, ¿verdad? In the morning. Tenemos el PM, ¿y qué significa el PM? In the afternoon. Right? In the afternoon. Afternoon, right? Thank you so much. Y también el PM podemos utilizarlo si ya son las 9 o las 10, ya no estamos en la tarde, ¿verdad? ¿Cómo lo diríamos en este caso? ¿Sería? At night. At night. At night, perfect. At night, perfecto. Vea por ahí como comentario y anuncio que la única diferencia es que la expresión de tiempo noche no se utiliza la preposición in the, ¿verdad? Para decimos in the morning, in the afternoon, at night. No es correcto decir in the night. Esa es la única diferente en esas tres expresiones. ¿Qué nos va a servir esta información? Esas frases nos sirve cuando tenemos horas que son exactas, ¿verdad? Usted puede decir it's 10 o'clock, pero no decimos AM, no sería tan común. Generalmente decimos it's 10 o'clock in the morning, it's 10 o'clock at night, ¿verdad? Sería como una frase más común de utilizar. Déjeme por acá ponerle el ejemplo, ¿verdad? Si en este caso tenemos la información, podemos decir, como usted muy bien lo mencionó, it's 10 y tenemos la frase o'clock, ¿verdad? Son las 10 en punto, pero no sabemos si la persona está haciendo referencia de la noche o la mañana, suponiendo que la conversación se lleva, digamos, en diferentes cambios horarios, por darle un ejemplo, ¿verdad? Porque si estamos hablando ahorita, ¿qué horas son? Y si usted me dice, it's 10 o'clock, es obvio que estamos hablando de la noche, ¿verdad? Pero si quisiéramos reportarlo, decimos, it's 10 o'clock. Y si fuera en la mañana, agregamos in the morning. Y aquí podemos complementar ya la expresión de tiempo. It's 10 o'clock in the morning. O si fuese en la noche, ¿verdad? It's 10 o'clock. También por acá, right? It's 10 o'clock at night. ¿Verdad? En ese caso, podríamos utilizar estas frases y no llegar a decir it's 10 o'clock p.m. No es tan común. Yo me iría más por la frase at night, ¿verdad? En estos casos. It's 10 o'clock in the morning. It's 10 o'clock at night. Con las horas exactas. ¿Okay? And as you mentioned in this exercise, you are correct. Let me show it to you. Estamos en lo correcto, como usted muy bien lo mencionaron. ¿Okay? It's 10 o'clock, ¿verdad? Tenemos la información de las 10 en punto. Nada más le agregamos un elemento para ser un poco más claro si es que se necesita ser un tanto específico, ¿verdad? Si estamos reportando horas. Check on the next one. Vamos al siguiente. Tell me, vamos siempre con la forma más común, hora y minutos. Tell me, what time is it? 12:15, right? Eso sería lo más común. It's 12:15. And what is the other form? ¿Cuál sería la otra forma que ya vimos? ¿Para esta hora? It's 12:15. It's a quarter. It's 12. After 12. A quarter. A quarter. A quarter. After 12. A quarter after. After 12. Thank you. After 12. That's correct. It is a quarter after 12, right? It is a quarter. Thank you. It's a quarter after 12, ¿verdad? Recordando que utilizamos la expresión quarter para los 15, ¿verdad? 15 minutos. It's a quarter after 12. Tell me. Yo le escucho. No sé si se pronuncia quarter, sino que quarter, más o menos. O como... En este caso podemos decir, la pronunciación sería quarter, quarter. Quarter. Ok. Yes. Y cuando es de las horas que decimos, o sea, sé que es pasarlo al quarter. Nacionalizarlo, por así decirlo. Pero... Es correcto.
Okay. En este caso, si hablamos, y de hecho, como dato curioso, nosotros siempre utilizamos palabras en inglés y así las vamos utilizando al español, ¿verdad? De hecho, un cuarto de dólar, que serían el equivalente de los 25 centavos, lo mencionamos igual, a quarter. Quarter. A quarter, si hablamos de 25 centavos. Y eso es válido cuando se habla de moneda, y usted puede escuchar que la gente que habla inglés le puede decir, it's a quarter. Ah, give me a quarter, dame una quarter. Nosotros, me imagino yo, ¿verdad? Como somos bien calidad, escuchamos quarter. Ah, yo le voy a decir quarter en español, ve, dame una quarter. ¿Dónde nos inventamos esa quarter? ¿Quién sabe, verdad? Pero lo utilizamos, anuncio o comercial. General, hay una expresión en inglés que darle aventón a uno existe. Give me a ride. Give me a ride. Pero en español, ¿qué decimos nosotros? Dame ride. Hey, dame ride. Ah, ya ves. Ahí sí los utilizamos, ¿verdad? Hey, dame ride. Porque es el equivalente que la gente utiliza en inglés. Give me a ride. Entonces. Y se escribe igual en inglés. R-I-Y. Like this one. No, it could be different. Ride de derecho. No, ride de como manejar una motocicleta. R-I-D-E. A motorcycle. Right. Huh? Give me a ride. Así sería la información, ¿verdad? Give me a ride. Ay, como dame una vuelta, tal vez un equivalente. Pero nosotros ya lo entendemos, ¿verdad? Que la gente le va a hacer el favor, ¿no?, de llevarlo, ¿verdad? Con un aventón. Give me a ride. Thanks. Ya nosotros ya lo nacionalizamos en las expresiones. But thank you so much. Check on the next one. Sigamos por acá con la práctica. Tell me, people, what time is it? Teacher, ¿cómo dijo que se pronunciaba cuarto? Quarter. Quarter. ¿Cómo? Quarter. Gracias. Uh-huh. Como un quarter. Como un tanto quarter. como con o. Quarter. 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 Uh-huh. Lleva como una combinación de sonidos, ¿verdad? No es tan literal una co y no es una q. Right? Quarter. Lleva o. Quarter. Give me a quarter. Oh, a quarter. Ah, okay. Mm-hmm. Thank you. Let's continue, people. Tell me, what time is it? My pleasure. Un gusto. Mm-hmm. It's one thirty. And the other four? One half. It's half after. Mm-hmm. After one. Half after one. After one. Exactly. One. Exactly. Thank you. Correct. It's half after one. La forma normal facilita. It's 1:30. Ahí mencionamos tal cual los minutos. It's 1:30. Acá en este caso mencionamos it is half after one. La que pasa media hora después de la una. ¿Verdad? It's half after one. Check on the next one and tell me, people, what time is it? It's a quarter to ten. Ah, it's a quarter to ten. Perfect. Alguien me escuché que se me dijo si la podía regresar a la diapositiva anterior. ¿Sería esta? Ok, no problem. Avíseme si salgo yo, así sonrío. Sale ya chiva la foto. Chivo. Excelente. My pleasure, un gusto. Okay, in this one, ustedes estaban en lo correcto igualmente, ¿verdad? It's a quarter to ten, ¿verdad? Hablando que falta un cuarto a las 10, ¿verdad? Y si mencionamos la hora normal, ¿cómo sería? ¿Hora y minutos? ¿Cómo lo mencionamos? It's 9:45. Exactly, 9:45. En ese caso, cuando reportamos la hora, los minutos los reportamos tal cual, ¿verdad? No utilizamos otras frases, nos vamos justo ahí. It's a quarter to ten. Thank you. Check on the next one and tell me, people, what time is it? The normal time, hour and minutes. What time is it? It's 8:50. Thank you. It's 8:50. That's correct. It's 8:50. And according to the other form to express the time, what time is it? It's 10 to 9. Mm-hmm. Thank you. Thank you so much. It's 10 to 9. Thank you. Thank you.
That's correct. That's correct. Thank you. Check on the next one. Tell me, what time is it? It's? It's same. Four ten. Exactly. 4:10. And based on the other form, what time is it? It's ten after four. Correct. Thank you. It's 10 after 4. Perfect. Perfect. Thank you so much. It's 10 after 4. Thank you. Thank you so much. Now, before we go for the speaking practice, is there any question? ¿Alguna pregunta de cómo reportar la hora antes de ir a la práctica? No, teacher. Not at this moment. Thank you. Thank you for your confirmation. Yo quería preguntar algo. Dígame. Es que no sé, yo me siento quizá programado porque digo... por ejemplo, 10 minutes to, o sea, siempre digo minutes. Ajá. Entonces, ¿es correcto decirlo? O solo digo, por ejemplo, it's 15 to 1, no sé, o sea, no menciono minutes. Ajá. En ese caso, correcto. No hay ningún problema con que usted lo mencione, ¿verdad? En el contexto, ajá, estamos reportando la hora, generalmente las personas lo omiten, porque ya se sobreentiende utilizando las dos formas, ya sea la forma de, si yo digo hora, el restante van a ser minutos, se sobreentiende. No es necesario, pero tampoco es incorrecto si usted lo quiere mencionar. No hay ningún problema. Ahí es como usted quiera mencionarlo, así como usted lo decía, it's 10 minutes to 2. Es válido, no es incorrecto. Ahí como usted quiera mencionarlo. De acuerdo, gracias. Okay, perfect, perfect. Thank you so much. And let's go for the practice. This is for the screenshot. Tell me, dígame. Perdón, en la plataforma, tal vez solo para complementar la información, cuando son del minuto 1 al minuto 9, se tiene que decir O1, O2, hasta O9. Porque si se puede decir A9. En este caso, tal vez para que suene mejor la hora, ¿verdad? Mencionamos tal cual el 0, ¿verdad? En ese caso, como usted lo ha visto por ahí, digamos que yo tengo esa hora, la una con seis minutos, ¿verdad? Podemos mencionar en este caso, it's 1:06, ¿verdad? En este caso, para ser un tanto específico, para no decir solo it's 1:06, ¿verdad? Suena como que muy, muy, no sé. Quizás no suena tan normal. Por eso es que en ese caso, cuando hablamos, como se lo mencionaba, del minuto 1 al minuto 9, generalmente vamos a escuchar que se menciona el 0 y el 0 tiene dos pronunciaciones. Usted puede decir 1:01, el 0 lo puede mencionar como 0 en inglés y lo puede mencionar como O. En el contexto de la hora, lo más común es que se utilice este O, ¿verdad? Cuando hablamos de cifras, de cantidades, generalmente lo mencionamos como 0. Tal vez sería como el contexto donde es más comúnmente utilizado uno y el otro, ¿verdad? En este caso de las horas, el O sería el como más común. Thank you, teacher. My pleasure. Yo he visto que se menciona más como O cuando está como en medio de tres números, ¿verdad? Podría ser también. Pero en este caso no es como una regla decir, porque está en medio de tantos números, se va a mencionar como 0 o en esta situación se va a utilizar como O. Generalmente hay ciertos contextos en el que es más comúnmente utilizado uno o el otro, pero no es incorrecto si lo llamamos como 0 o si lo mencionamos como O. ¿Verdad? Más común en este caso, para la hora, podría ser O. Ok, thank you. My pleasure. Thank you. Let's go for the practice now. Check on this one. This is the information you already have. Esa es la información que usted ya conoce por ahí. Vea que tenemos como un horario, ¿verdad? Tenemos días, tenemos horas. Lo relevante es la hora, no el día, ¿verdad? Eso es lo que estamos practicando en esta oportunidad. The question. Vamos a mencionar, what time is the,
¿verdad? Vamos a utilizar el artículo, ¿verdad? Porque es específico el evento al cual nos referimos. No utilizamos any, an, porque es bien específica la información, ¿verdad? Entonces, utilizamos el modelo, what time is that? Yo podría mencionar, what time is the math class? ¿A qué horas es la clase de matemática? What time is the piano class? What time is the French class? What time is the graduation ceremony? Right? And you have different times. ¿Cómo lo va a responder usted? It's at, ¿verdad? Usted vamos a mencionar at, es que para mencionar que es a tal hora. Si yo le dijera, vea por ahí la tablita que tenemos. What time is the rock concert? ¿A qué horas es el concierto? El día, recuérdese que no es relevante, pero nos importa la hora. What time is the rock concert? It's at 8:45 p.m. Thank you. It's at 8:45 p.m. Si quisiéramos utilizar la otra forma, it's at 25 minutes to 9. Exactly. Thank you. It's at 25 to 9. ¿Verdad? Y ahí tenemos las diferentes formas de reportar la hora. ¿Qué vamos a hacer en esta oportunidad? Vamos a trabajar en pequeñas salas y vamos a trabajar en aproximadamente grupos de 3. Vamos a ir alternando para que podamos preguntar. Usted le va a hacer preguntas a su compañero con la pregunta modelo que usted tiene. What time is? ¿A qué horas es? Recuérdese, el día no es relevante. Se utilizó ahí solo para que viéramos un horario, ¿verdad? Entonces mencionamos, what time is the lunch with friends? What time is the soccer game? What time is the meeting at school? Y vamos a ir preguntando la hora para los diferentes eventos que vemos en pantalla y que igual usted tiene en su captura, ¿verdad? Y los demás son responsables de reportar la hora del evento. El día no se preocupe, el día no es relevante, solo la hora. De preferencia, utilice la segunda forma que hemos estudiado, ¿verdad? Utilizando after, cuando vaya del minuto 1 al 29, y utilizando el to, del minuto 31 al 59, porque la otra forma es muy fácil, ¿verdad? Es rapidito, ¿verdad? Usted menciona la hora y los minutos, no problem, no complications, pero como nos gustan los retos a nosotros, lo vamos a trabajar de tal forma, utilizándolo la forma que hemos visto en esta sesión. Is there any question before we begin on the practice? ¿Preguntas antes de iniciar la práctica? Yo tengo una duda, teacher. Tell me, go ahead. Sí, se van a mencionar primero los minutos y después la hora como lo estábamos practicando o así. Es correcto. Hora y minuto, así como depende, ¿verdad? Como si va del minuto 1 al minuto 29, pues usted menciona los minutos y después after, ¿verdad? After. Igual, ajá. Exacto. Y en el otro también, ¿verdad? It's 17 to y la hora, ajá. Exacto. Quiere una, decir otra, que, dígame. No otra consulta. Dígame. Ajá, vamos a decir A.M., P.M. Podemos decir A.M. o P.M. Uh-huh. O si usted gusta, puede sustituirlo por expresiones, ¿verdad? En lugar de decir A.M., puede decir it's at 20 after 10 in the morning. No hay problema. O puede decir in the afternoon, si es que alguno está. Yeah. O si ya va la frase, en lugar de decir P.M., usted puede utilizar una frase que sería el equivalente. Nada más no duplicar la información. ¿A qué me refiero a esto? Imagínense que yo quiero reportar meeting at school. ¿Verdad? Yo digo, it's at 7 a.m. in the morning. El a.m. ya se sobreentiende que es en la mañana. Ya no quedaría tan necesario decir in the morning. Entonces, usted dice esa forma o dice, it's at 7 in the morning. Cualquiera de las dos formas. Y 17 en las tardes. ¿Perdón? 17. En la hora, perdón. Sería como, digamos, 1:15. Ah, 1:15 in the, ajá, in the afternoon, en ese caso. Afternoon. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Así es. Uh-huh. O lo menciona. Gracias. Tal vez tal cual deletreando las abreviaciones, ¿verdad? PM, AM. Uh-huh. Yeah. Thank you so Gracias. Much. Perfect. Let's get started. Vamos a iniciar en estos momentos y por ahí les voy a ir monitoreando. Vea los diferentes eventos que tenemos, que hay suficientes para preguntar por diferentes. Ese es el objetivo, ¿verdad? Recuerde la pregunta. What time is that?
y la respuesta, ¿verdad? Y lo reportamos como ya lo hemos practicado. Let's begin. Thank you, everybody, and let's do a nice job as always. The party is at 10:40 p.m. Okay. That's the easy form. Es la forma fácil, así no se vale. Ah, come on, come on. 20 to 11 p.m. Yeah, thank you so much. Perfect. Continúa escuchando, cabal, cae el teacher a escucharlo, voy a cacharlo. Justo en el momento. Justo, justo, no problem, no problem, that's fine. La otra forma está correcta, ¿verdad? No es que esté mal, ¿verdad? Pero por cuestiones de práctica, para que también vayamos practicando esta diferente forma. Pero estamos bien, perfect. Other person, other question. Continúo. Okay. Quiero ver, Roberto Barahona, what time is the English class? It is 11, no. It is half to 11. After 11. En este caso, para los 30 minutos, siempre vamos a utilizar half after. No es tan común decir half to, right? Lo más común es decir half after, ¿verdad? ¿Cuántos minutos? Que pasan media hora de la hora que estamos reportando. Okay? Thank you. Continue asking. Vayan alternando. Lo estamos haciendo muy bien. Pueden ir alternando. ¿Quién pregunta? Así todos podemos participar, ¿ok? Thank you so much. Continue. Okay. Vamos a ver. What time is the French class? It is 20 after 10 in the morning. Okay. Okay, voy yo. Sí. Angel, what time is the lunch with friends? Okay. It is half after 11 a.m. Okay. Thank you. Yeah. Mm-hmm. Teacher. Yes, Sammy. Cuando es pasada las, ya cuando es la noche, mm-hmm. Por ejemplo, en 8:35 es 25 tonight, pero se oye muy repetitivo, puede ser en el caso PM. Ahí como usted guste, no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema, si usted prefiere utilizar PM, no hay problema. It's 25 to 9 at night. Suena como que estamos diciendo trabalengua. At night, ¿verdad? Ajá, exacto. No hay ningún problema. Okay. Thank you. Continue asking. Well done. Sigan trabajando. Muy bien hecho. Okay. Miriam.
afternoon. In the afternoon. Yes. Yes. What time yes. is quiero ver. Carla, what time is the meeting at school? Meeting at school, quiero ver. Minute and the school. Este es 8, ¿no? No, sigo con 8. Es 7. 7. 7 o'clock in the morning. Thank you. 7 o'clock in the morning. Ay, sí, eso me está costando mucho. No, pero lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Perfecto. Thank you so much. Elba, what time is the French class? It's 20 after 10. 20 after 10. Thank you. In the morning. Thank you. That's a good compliment. Thank you. Thank you so much. Well done. ¿Alguna pregunta, chicas? Ay, teacher, no. Está bien difícil. Solo lo difícil, porque incluso en la plataforma me acostaba y no pasaba segunda. A mí hasta en español me cuesta decir que faltan tantos minutos para ya no digamos en inglés. Sí. Exacto, ¿verdad? Pero como todo, como la mayoría de contenidos, aquí la práctica es la buena, ¿verdad? Porque ya vimos cómo reportarlo y ustedes lo están haciendo bien, ¿verdad? Lo que pasa es que tal vez no estamos tan acostumbrados, quizás en español, por lo menos hablo de mi caso personal, a utilizar esta otra forma de reportar la hora. Yo, más facilito, hora y minuto, va tranquilo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos practicar para incrementar nuestro banco de expresiones y de vocabulario, ¿verdad? Pero muy bien hecho. Thank you. Continue working. Dígame. ¿Verdad que son tres formas de poder dar la hora? ¿O dos? Serían dos quizás, porque la primera es la normal, mencionando la hora y los minutos, ¿verdad? La siguiente sería utilizando, dependiendo la cantidad de minutos que haya pasado, utilizamos after, y después si ya faltan menos de 30, 29 minutos, utilizamos to. Solo serían dos formas quizás, ¿verdad? Que nada más esta forma tiene dos diferentes expresiones para utilizarlo, ¿verdad? El after y utilizando el to. Pero en realidad una hora independiente solo la podemos reportar en dos formas. Hora, minutos o minutos y hora. Ok, gracias. Bueno, un gusto. Thank you. Continue asking. Sigan preguntando y practicando por ahí. Vayan alternando quién pregunta y así todas pueden participar. Thank you so much. Thank you. Uh-huh. Thank you. Piano class. Dos minutos dice para practicar. The piano class is 2:25 p.m. Yes. Remember to mention at, nada más como retroalimentación. Cuando mencionamos la hora, utilizar el at. It's at, y de ahí at. Mencionamos la hora, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Mr. Fernando, me dijo la hora normal, ¿verdad? 2:25, si no mal recuerdo. ¿Y cuál sería la otra forma? Esa la estoy estudiando todavía, Lee. Excelente. Pero yo le ayudo, recuérdese. En primero, en esa forma mencionamos los minutos, y como está en el sector del minuto 1 al 30, utilizamos la palabra after y después mencionamos la hora, ¿verdad? Vamos, Fernando. ¿Cómo sería entonces? It's los minutos. 25, exacto. After two. Excellent. Well done. Excelente. Así lo reportamos. Bien. Perfecto. Perfecto. Congrats. Any question? ¿Alguna pregunta antes de finalizar la práctica? Siempre va a ir at, ¿verdad? No, ahí no se menciona ni a.
No, en este caso no. No utilizamos any. En este caso la preposición para hablar del tiempo sería at. At. A diferencia solo cuando hablamos de un cuarto. Ahí sí. It's a quarter. Ahí sí. En ese sí utilizamos a, pero lo agregamos. No sustituimos. Decimos it's at a quarter. Thank you so much. We return to the main room at this moment. Thank you so much. Regresamos a la sala principal. Muchas gracias por su tiempo en práctica. Thank you so much. I see people returning and I see happy faces. Thank you so much. Los veo contentos. Me alegra. Pasé por algunas salas y por ahí estuvimos practicando con algunos compañeros y me comentaban, teacher, es que entiendo, pero me cuesta. Entonces, el comentario que le daba a ese grupo y en general, la práctica. Ahora, la práctica va a ser su mejor amigo porque usted ya tiene el conocimiento de cómo reportar la hora. Ahora solo tenemos que ponerlo más en práctica. Y si usted gusta, haga ejercicios, aunque sea hablando usted solo, pero eso le va a servir. Ponga las horas y empiece a reportarlas y eso le puede ayudar. Dígame, le escucho. Con los compañeros que estaba, estábamos preguntando, se nos olvidó más bien, ¿cómo sería la 1:15 p.m.? It's a quarter after one. No se agregaría PM. Podríamos decir PM, it's a quarter after 1 PM. O podemos decir it's a quarter. En este caso, generalmente utilizamos in the afternoon, utilizamos la frase, que sería tal vez algo más común. It's a quarter, it's at a quarter after 1 in the afternoon. Así sería la frase. Se pueden utilizar de las dos formas entonces. Sí, lo más común es utilizar la frase, no tanto el PM, no es que esté incorrecto, ¿verdad? Pero es lo más común, tal vez, mencionar la frase en estos casos. Uh-huh. Ok, perfecto. Yo tengo duda, teacher. Las 8:35. Uh-huh. Las 8:35. 25 to 9. Tonight. Uh-huh. Okay. Mira, 10:40. It's 20 to 11. 20? It's 20 to 11. 20 a las 11. Ajá, y dígame. Siempre vamos a usar el at. El at es necesario. It's at. El at es una preposición necesaria cuando hacemos referencia al tiempo. Uh-huh. Es correcto. Cuando hay referencia a evento, ¿verdad? Porque cuando hay referencia al reloj, ahí no usamos at, solo it's. Podría ser, en este caso, exacto, ¿verdad? Si reportamos la hora, it's 5 o'clock, ahí sí, ¿verdad? Cuando hacemos eventos para una hora en específica de algo que va a ocurrir, sí podemos agregar el at. Vamos a practicar más. ¿Qué significaría el at en ese caso? El a, el que nosotros decimos, es a tal hora. Teacher, el midnight lo vamos a utilizar solo para las 12 de la noche o para... ¿Lo podemos utilizar a la 1, 2 de la mañana o solo en las 12 de la noche? El midnight sería para solo las 12 de la noche, la madrugada. Midnight. Oh, okay. Midnight. Midnight. Okay. Thank you. Thank you so much, people. We finish on today and thank you so much for your participation and we continue tomorrow. Have a good night. Thank you. Good night. Good night. See you.